Alguna pregunta més extra? Madonna, som el teu pan, Madonna! Fans en la sangre, me lo tatué porque quería Madonna en la sangre. Muy bonito, me gusta. Y aparte, o sea, la indumentaria es Madonna. Bueno, es que el estilismo a mí siempre me ha encantado. Me encanta. Encara no hi ha cap diva més jove que pugui fer-li ombra. Si te refieres a la caca, a la Lady Caca. Qué cachondos son, qué popurrí. Comencem les presentacions amb Oriol Fernández. Hola. Sí, un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Desde Berlín, Rubén Gómez del Barrio. No, no tenemos Rubén en Berlín. Estamos al borde del precipicio. Fernando Torres, que deia que això era un insult i que, lògicament, no hi haurà cap entesa entre uns i altres. Serà titular el jugador del València, Jordi Alba. Al final de l'entrenament, la gent estirant. I ell fet de xinxant. I Balotelli. Es decir, entre el lateral derecho y Rami puede hacer un daño tremendo el crack de Villa, ¿no? Me parece un jugador extraordinario en ese apartado. Observarlo nuevamente. De Villa y de Fuente, Villa también. En geografía no ando muy bien, Josep. En fútbol sí, ¿eh? Yo en geografía, en fútbol no. Ya me di cuenta. Llavors jo jaja i llavors tu jiji. Tenim en imatge Roberto Carlos, actualment treballant com a entrenador a l'ESIN de la Unió Soviètica. Però de què segle és, home? Feia el mateix paper dins de l'Església Catòlica que el que tenen els homes. Creieu que hi hauria més dones que homes exercint? Podríem ser el que fos. I, per tant, arribaria un moment que fins i tot una dona podria ser, no el papa, la mama de Roma. Mamma mia, mamma mia! Pues el número 7, que tiene cara de asesino. Qué guapa, qué maja. La forma más original de dar la bienvenida al verano por todo lo alto y también algunos por los suelos. ¡Se han matado, Paco! Bueno, Uriel, pues nada, como... Bye, bye, hasta otro ratito. Qué grande eres, campeón. La gosfonia. Uau. Te odio. Sandro, me lo matas cualquier día. ¿Qué hago yo? Di cómo se llama el programa, anda. Dilo, que no te acuerdas. Ah, vale. Madriditis. Soy Javier Callejo, profundo admirador de Sandro Rosell. Yo soy Juan Macueto, profundísimo admirador de Tito Vilanova. Y nos vemos, toda la familia madridista y culé, el próximo martes, no nos fallen, ¿dónde? En APM. Aquest dimarts, Juan Macueto y Javier Callejo a la APM. Mala leche tenéis, ¿eh? El concursant que ha guanyat el gran dictat d'avui i que, per tant, tornarà al pròxim programa és... el Marc o el Joan? Pareu, no he acabat la frase. El Joan! Quin és el plat que et fa més angúnia? Ostres, és que poder si comencéssim pels que no me'n fan acabaríem... Ah, coi. Has provat els testicles de bou amb beixamel? No, els he provat amb salsa de tomàquet. Jo no els suporto, la salsa de tomàquet. M'han dit que t'agrada jugar al pàdel. Sí, m'agrada molt. T'agrada molt? Sí. És l'esport preferit de José María Aznar. T'ho dic per si vols repensar la resposta. Vernís amb el qual s'empastifen les ungles les dones i el Marilyn Manson amb la E, 6 lletres. Roger. Esmalt. Esmalt, correcte. Sort que us havia dit que pitgéssiu quan surti la inici. Un aplaudiment per l'equip de Trezzo, que ha fet aquestes ulleres. No sé si us n'adoneu, però acabeu d'aplaudir unes ulleres. També és una cosa absurda. Què vols fer? Vull ficar dos is. Ah, vols posar dues is. Doncs si és això, no pateixis, perquè estarà mal escrita igual. Droga que es fuma i que recorda l'onomatopeia de l'esternut, amb la H, Bernat. Aixix. Aixix, correcte. Veus com ho sap, el Bernat. Ja te les pots col·locar. Sí, Anna, ja pots començar.
a fer el ridícul a partir d'allà. Part superior de la cara que en cas del Tomàs Molina no se sap on acaba, amb la F, 5 lletres. Martí. Front. Saps brindar en molts idiomes, llegeixo aquí la teva fitxa. Sí. I tot això ho aprens mamant, diguéssim, no? I m'han dit que t'encanta menjar salmó fumat. M'encanta. I quan no vas fumat, també? També. I comencem els millors, amb el número 10, el Salvador d'Europa. Vienes de Alicante y cuéntame, ¿qué te gustaría hacer con esos 100.000 euros que te puedes llevar esta tarde? Pues pensaba comprar la deuda griega, pero como no me va a llegar... Tiene fiebre, le han tenido que dar antibióticos, tiene una amigdalitis aguda. Ay. Aún así ha dicho, pues quiero cantar, hemos hecho el viaje desde México. Y aquí están los Vázquez Sound. ¡Hey! Pues vamos allá. No hay como la jota, jota aragonesa, y como la jota sigue pa' bailar. Y en caso preciso... Pues no puedo, ¿eh? Los Vázquez Sound, gracias. Únete a la comunidad de jóvenes que afirman que momentos como estos deberían ser patrimonio de la humanidad. No eres muy fea, eres pasajera. Y que las experiencias intensas hay que compartirlas. Me cogía la mano y me la metí en el bolsillo. Yo cuando veía que yo una pelota tan gorda y lo tuyo siempre mola más. Y Estado Civil, pues, llejero de toda la vida. En novè lloc, quin cercador utilitzem? Als anys 90, quan apareix Yahoo, també apareix Google. Yahoo tenia molta presència. I ara no sé si li agrada això que li diré, però en aquests moments, aquí, a casa nostra, quan entres, entrem a Google. Això per què ha passat? Per què Yahoo, en aquest cas, ha perdut una mica de carrera? Aquí en Europa hay un tema de marca que es muy fuerte, sobre todo en España. Yo uso lo que usa el resto de la gente y no tengo que pensar más. Ya. No lo sé, prefiero no... Ens està dient que som així de simples, eh? És a dir... España es la meva. Ai, la espontània, la espontània, la espontània! Ole! 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 Això què és? ¡Vamos, Fai! Pero sin miedo, ¿verdad? Sin miedo ninguno! ¡Que le den la oreja! ¡Que le den la oreja! Animales. Terminan desquiciados. Accidente de tráfico en el que se ha visto involucrado un camión con 220 cerdos dentro. ¡Ah! ¡Qué peste! La Guardia Civil y el personal de mantenimiento tuvieron que pastorear a los cerdos por el arcén e ir a buscar a los que se habían desperdigado por los campos próximos. Es tremendo. Es que una, pues, el cuerpo le pide caña. Bueno, Maricruz, ¿y usted qué tal se iba con normal? Muy bien, porque es muy majo, no muerde ni nada. Es muy bueno, ¿eh? Le voy a dar esta galletita que tengo en la mano. A ver, Norma, mira la galleta. Normal. ¡Oh, ostras! Normal. ¡Oh, ostras! ¡Ara m'he cagat! La Lili ha vingut a prendre alguna cosa vostè o...? Sí, ha pres un cafè amb llet, una mica, vaja, una part n'ha pres. La Lili? La Lili, ah, pensava encanta. Que em deia vostè. No, jo, a la Lili li agrada el cafè. Molt. Amb sacarina, eh? Que el sucre no li va bé. Madre mia. Quin animaló és la mascota de l'Espanyol? Un gat. Hòstia, digo, me vais a matar. Animal invertebrado que forma los arrecifes. El... Prueba. El conejo. El colibrí. ¿Qué animal busco? Unicornio. Venga, gracias, bonita. Dime la solución, Antonia. Cordero. ¿Qué animal vas a decir? Ladilla. Ranita. ¿Cómo? Ranita. Mira, ¿cómo te llamas? Manuel Ángel. Dime un animal que no sea diminutivo. Va, te doy otra oportunidad. Ranito. Aquesta setmana, a Ágora, el preu de la recuperació econòmica. ¿Sabes lo que es la prima de riesgo? Pues... cuanto menos prime, más riesgo. Xavier Bosch entrevista Joaquín Almunia, vicepresident de la Comissió Europea. ¿Y a la prima superflua cómo le va a afectar?
Hombre, empezaría a subir un poco, pero muy despacio, muy lento, ¿eh? Porque tienes la casa del ermitaño debajo. El retorn de Putin. Un poco putiblisti, ¿eh? I l'anàlisi de les eleccions presidencials a Rússia. Dime 25 palabras tú que conoces de Rússia. Pues la ensaladilla russa, la montaña russa, que hace mucho frío en Rússia. Àgora, a TV3, demà a la nit. No tenen ni idea de res. Amb el número 8, un tòpic entre animals. Gané el primer premio, pero me pisoteo. Después de 8 segundos tienes que continuar y ya sabes. ¿Los toros no se marean? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Creo que la pregunta de Chanel es muy válida. Solo los rubios. ¿En quina pel·lícula has plorat allò de valent de valent? Amb 7 almes de Will Smith. Ai, que bonito! El moment que s'està suïcidant a la banyera. Impressionant. Hem desvetllat el final per aquells que no l'hagin vist. És de juzgat de guàrdia. 3055 és el número de la placa de taxista. Sí, això és un misteri que la pel·lícula ha de desvetllar al final, però... Vaja, no hauria d'haver dit ara. No. Nosotros no arreglamos una casa y ya está. Nosotros arreglamos una vida nueva. Le habéis dado trabajo al padre de familia que llevaba 2 años. Sí, es lo que yo no quería. Que no quería hacérmela. Cagada. Ya tenemos campeón en Bélgica. Ahí está, tapadito. Quiero que todos ustedes se fijen bien en la pantalla. Luego lo vamos a desvelar. Es un equipo de renombre. ¡Ay, nos han pillado! Habemus, conductor para el primer coche. Wow. Se llama... Gregory, atención, todos los Gregory del país. Gregory está en Madrid. Bueno, ya habéis puesto el apellido, hombre. Prefiero hablar de mi nombre, Patricia. Esto del anonimato no sé yo si es bueno. Bueno, ya veo que está saliendo mi nombre. ¡Por esto que hay! Tengo aquí una cosa que no voy a desvelar qué es. Un secreto que no sabe nadie. Sí, es una cosa además que yo no sé utilizar. Sé además que es y que se echa, pero no sé hacerlo. Alguna vez en la receta lo tendrías que meter, Sergio, para saber utilizar el jengibre. ¡Echa, echa! No lo puedo decir. No tienen ni idea de lo que va a pasar esta tarde. Voy a por ella. Vamos a ver. ¿Qué me has cogido de sorpresa? ¿No te he cogido de sorpresa? No, yo sabía que tenía una sorpresa hoy y no sabía dónde. ¿No sabías dónde? Bueno, yo esconder en el váter y no me han dejado. Es que es patético. En setena posició, el miracle de la divinitat. Esta mujer, tras 4 años de relación, se quedó, atención ahora, a solas con su novio. ¡Uy, qué peligro! A solas, una vez, y se quedó embarazada. Pero luego se hizo un estudio y no se quedó embarazada por quedarse a solas. Tienes que hacer algo más. Porque hay gente que se queda a solas con su novio y no se queda embarazada. ¿Cómo es posible? Muy poco maíz, Juan. Te lo juro que sí. ¡Lo suficiente! Pero fue muy poco, ¿eh? De verdad. No me lo creo. Que yo fui virgen al matrimonio. Sí, fuiste virgen al matrimonio, hombre, y te casaste preñada. A la Virgen María le pasó lo mismo. ¡Ay, madre! ¡Qué tan deshonrado! La informació següent està classificada com a confidencial. Hola, le regalo una rosa gratis. Gratis, 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 gratis. Le regalo. La gent no accepta roses, tio, què està passant aquí? Però on està el romanticisme? Tan lleig soc. ¿Quién sabe? Homo APM. El rey tiene que venir por aquí o no? Bueno, os agafo un, merci. Esta es la verdadera elegancia. Es que me de Torino. Fifi Fou, yeah. Yo tengo idea. La Biblioteca Nacional, aquí. La Biblioteca Nacional ha abierto hoy. ¿Qué pasa? ¿Y qué es esto de qué va? La Biblioteca Nacional ha abierto hoy sus puertas. Yo qué sé. Pero usted no trabaja. ¿Quién es este muchacho? Es un chico guapísimo como yo. ¿Y qué está haciendo con la lengua? Vaya preguntita. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. ¿Conoces el programa o no? El APM. No le conozco, pero lo voy a buscar, tío. Tengo un problema con las parejas, que es que... Porque yo creo que es por mis gases. Ahí, espera, ahí. ¡Ey!
està buscant bolets i no en troba. Ha perdido algo. A ver, mira. No, mire para allá, ahora lo busco, a ver si... Quiero mirar para allá. Yo puedo mirar para donde quiera. No, para allá no, para allá. Hola. Es Ben Penós. ¿Me lo firmes? ¿Me signes? Yo no soy la Kate Morton. Bueno, pero puedes el teu nombre, es igual. Yo sé que la fan de España son menos que la de cualquier otro país, pues no. Entreu al web de l'APM, teva 3... Tre... De... Espera. Entreu al... Que no dais pie con bola, que no os puede decirse. ¡Viva! ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. Señoritas catalanas, ¿vos venéis sí o sí? Espera. Esta gente es muy rara, ¿no? En el sisè lloc, l'Iñaki va fent amics. Rajoy empieza a ser visto en Europa como un fantasma. No nos referimos a un espíritu etéreo, sino como un fanfarrón. Bueno, que prenc una pastilla abans de vindre, ¿eh? Pues hemos descubierto un Rajoy que hasta el momento no conocíamos. Un hombre que miente sin despeinarse. Voy fuerte. Y eso sin parar de decir que no va a dejar de decir la verdad. Un hombre que se contradice de una manera verdaderamente permanente y sistemática. Sí. No. Un hombre, además, que se muestra sobrado con un fanfarroneo estilo aznariano, ustedes ya me entienden, de los de los pies sobre la mesa. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida, seguro. ¿Cómo se llama el segundo entrenador del Real Madrid? Tiempo. ¡Follos a tothom! El segundo entrenador del Madrid cada día da más ruedas de prensa. ¡Tiempo! Pero, por favor, el nombre es... Me da un poco de asco. Siempre planteo la duda cuando hay gente listos a mi alrededor y nadie me termina de aclarar. Y dice, sí, que Dios existe, sí, Dios existe. ¿Quién te ha dicho que existe? A saber. Evidentment és un honor, no?, i un plaer poder... Ha caigut alguna cosa per allà, eh? Carles Au! Com que estem a punt de fer la millor truita del món, he volgut veure el gruix de la paella. L'he agafat i és que està bullint la paella. Es que igual, es que igual, amiga. ¿Quién ha ganado el premio Lawrence? ¿Lawrence al mejor equipo de 2011? Al millor equip del món, Futbol Club Barcelona. No hace falta que me dices nada más. ¿Mourinho? No, si usted. Deixeu-me fer una comparació, perquè és que mirant aquesta foto et ve al cap aquell famós quadre de Goya dels fusilaments del 2 de maig. És que sou la conya, eh? M'agradaria parlar amb els que se'n cuiden d'això del cine per dir-los quatre paraules que no els agradarien des de l'ego. Ara mateix he vist una pel·lícula aquesta del silencio, això és el més dolent que he vist en la vida. Parlant clar i català, que això és una merda. ¿Serías tan amable de hacernos un irrinchi como solo tú sabes hacerlo? Que m'atraganto. I després de la pausa, un equip que mai participaria a l'Eurocopa. De la tele. Venga. Recibimos a la banda del Capitán Canalla. Vean la secuencia porque no tiene desperdicio. Ay, mar de Déu, mar de Déu. Vamos a acabar todos desnudos. Perdoneu, que esteu sonats. Cuando ministros del gobierno como Cristóbal Montoro explican las cosas de la siguiente manera. Vamos a verlo.
esto no es una conexión fácil. Mira, estoy súper emocionado, todavía no me lo creo. Estoy nervioso. ¿Cómo vas a estar nervioso? Si aquí la madre patria te quiere muchísimo. Gracias. Oye, enhorabuena. ¿Qué ha pasado? ¿Se nos ha caído algo? ¿Todo el mundo está bien? Por ahí, sí, vale. ¡Menos mal! Empezamos, como les decía, en la localidad. Aquí estoy, de campo de Criptana, donde está nuestro compañero Jorge, en ese tanatorio, esperando... ¡Por fin! Però si jo em compro una crema d'aquestes, de 50 UVB i del màxim... 30 UVA. 30 UVA, posa... Em pujarà una mica el color? No. T'enterau. Asco, una mica vull que em pugi. Se siente. És una meravella de jugador. És una meravella. És una meravella. Oídos tots, eh? Hay una llamada y... Perdonar. Digue'm... Ah, bueno, un vídeo. Esto es tener la cabeza perdida. Creo que Jenny tiene problemas con el cerdito. Pesa mucho el cerdito. ¿Sí tú crees? ¡Me casiste, eh! ¡El cerdito! Bueno, esto da muy buena suerte, Jenny. Oh, claro, claro. Amb el número 5, ¿qui porta extensions? ¿Alguna vez os han pedido que las estén en...? Ya yo sé, lo pregunto. Es que lo bueno, venir. Pero es que a lo mejor hay gente en casa que quiere saberlo. Francisco, han dicho, yo quiero hacerme extensiones, pero no en la cabeza. Qué elegante, te lo he preguntado. Había una foto de un bikini de una chica brasileña y salía una colita por aquí. Ay, hay es una verdad. Colita, perdón. La colita. ¡Ay, que sabía! Una trenza. Gracias. Bueno, pues nada. Bueno. Yo lo que tengo es dificultad es para aguantarme la risa. Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Planes y sí, la televisión es cultura. Tu també veu la tele. Hi ha quatre frics que no tenen tele a casa seva, que també és respectable. Té gota que mira i aquí el cardí. Però tu també veu la tele. S'acosten i em diuen, tu ets el de la Riera? Sí, sí, sí. Jo no la veig, eh? Però què passarà amb la Maribel? I dius, c***s, però si m'has dit que no la veies, ho saps tot. Sou gentilla. ¿Has cambiado un huevo primero? Sobretot, molt de cuidado i anar-la ficant a poc a poc. Que c***s que sou. És la primera vegada que toquem la patata. Dubto que ells ho diguin expressament per causar això. I el nabo ja està peladico. ¿Por qué se hace silencio cuando digo esto? Les mentes calenturientes, estem allà tots pendents. ¡Ay, pepino! Sí, som nosaltres els que estem malalts. Metemos ahí el nabo en el conejo. Per això la Riera té tan èxit. La Riera és una sèrie eròtica. Nora, tens la pastora de punt? Sí, te l'he pelada tota. I això no era exactament així, però ho vam dir ràpid. Nora, m'has pelat la pastanaga? Sí, ja te l'he pelada. I va colar, per veure si la captàveu vosaltres i la traieu a l'APM. Això no sé si... Ara me'n vaig fora de la sèrie, em fotran fora de la sèrie. Rodrigo Rato deia que havia obtingut més de 300 milions d'euros de beneficis. Fals. Això és suposadament un frau, no? Que hi hagi algú amb idees i que les pugui dir lliurement a la televisió pública, ens ha de collar. Si no és així, no vull cap televisió pública. Tampoc és un qualsevol. Més que jo surti aquí a la tele i digui, és que no sé què, diran, què fot aquest, que vagi a fer la Riera i que calli. Los gánsters que han estado manejando la economía mundial. Y encima ahora hay que apoyarles a esos, a los gorileros. Arguiñano. És un tio que el veig amb sentit comú. Perquè és que el que està passant... Clama al cel. Yo lo que no estoy es encantado de que exista Bankia. A mí me gustaría saber quién ha hecho esta mierda. On són els polítics? Ha de sortir gent de la cultura, i gent dels esports, i gent de la cuina, i gent d'actors... Hem de sortir d'aquestes coses? Ho deixo anar. Ara deixaré la Riera i em presentaré a la política. No, no, seria el disgust més gros que li donaria a la meva mare. Jordi, no et fotis en política. Return to formal one and then you will be able to run to racing with light. Oh, sorry? Return to formal one and you will enjoy to racing in light. Yes? És sensacional. To race to formal world, to the race, to be able to be. Yes. Bé. Eres tú, fíjate tú. Eres tú. Y dice, pues soy yo, ¿cómo no voy a ser yo? No m'ho deixen dir, però us espero cada migdia a TV3 i cada vespre al 33 a la Riera, una sèrie fantàstica. Gràcies. En quarta posició ha tornat i ben casat. Atención porque estamos de aniversario. 7 años hace que Pedro, ese hombre que ven en pantalla, dejó su soltería. Acabo viendo tu vida que pim, pim, pam. Yo quiero que ustedes conozcan también, recordemos, a su mujer. Adelante, Ana, por favor.
Os empezáis a ver después de haber hablado por teléfono, dormíais en habitaciones separadas, hasta que un día este señor se presentó en tu cama, en tu dormitorio y te dijo... No, fui yo que le dije, hazme un lado la cama. Vámonos para el tiempo, que el tiempo ahora, esto vuela. ¿Y qué ocurrió? Ya consiguen los dos estar en la cama con lo que les costaba a los dos y en mitad de la noche, cuando están los dos conociéndose carnalmente... ¡Le meto la cabeza entre las patas! Se abre la puerta y aparece... Mi vecina. Otro más. Porque tiene azúcar y entonces la nevera estaba en la habitación nuestra. El frigorífico estaba en su habitación, necesita la mujer insulina y aunque no quería molestar, tuvo que entrar y abrir. Y abrir. Dice, ¿puedo entrar? Digo, adelante. Ya te corrí. Bueno, Leiras, tú que eres un hombre que, como confesaste en una ocasión, te depilas... Yo nunca he confesado eso. Ay, que se me ha escapado. Bueno, no has hecho terror, pero en el internado, en el barco, hay un poquito de thriller. Terror todavía no, ¿no? Mi primera peli fue de terror, Escalofrío. La segona Copa de la Reina, l'ara que guanyaves amb el club, però la primera que aixecaves com a capitana. És la quarta, ja, la quarta. Que guanyo. Le aguanta alguien el micrófono mientras ella señala los títulos. Adelante. ¿Cómo son? A ver. Tenemos aquí la Copa del Rey, ¿vale? La Copa de Europa, ¿vale? Y la UEFA. ¿Vale? Tenemos aquí la Supercopa y la Continental. Sí. Y ahora mismo pues no me acuerdo. A Lleida han descobert el gran poder inflamatori que té aquest invent antiinflamatori. Si el invitado, en este caso la invitada, nos deja, Pilar Sánchez, y no me estoy confundiendo de invitada, porque es un nombre real de Pilar, y cuando... De pastora. ¿Vosotros sois pareja? Somos pareja. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Hace 8 años estamos juntos. 9. Ay, 9. ¿Qué se inventó durante la Revolución Industrial, Óscar? ¿El telar o el cortacésped? Pues claramente, y creo que no tengo dudas, el telar. Sin dudarlo, ¿eh? Me gusta la gente así. ¡La respuesta es... incorrecta! Show. Sense embuts. Le presento El franquismo en mi memoria. Es la historia de España durante el franquismo como jamás se ha contado. El franquismo en mi memoria, una obra que no debe faltar en ningún hogar español. ¿Eh? Sense embuts. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. I arribem al número 3. L'humor gastronòmic no s'atura. Dejarme que se me cueza esto. Bueno, os cuento un chiste. ¡Bien! Dice que un día había 3 chavales. Y le dice uno a los otros dos, joder, mi padre es más rápido. Uf. Mi padre igual, con un arco, suelta una flecha y corre y la agarra. Le dice el otro, va, el mío es más rápido. El mío saca una pistola, ¡pum! Dispara, corre y trinca la bala. Joder, dice el otro, joder, pues mi padre trabaja en el gobierno. Y fíjate si es rápido, que termina el trabajo a las 4 de la tarde. Pues para las 2:30 está todos los días en casa. Es divertido, ¿eh? Esto es el prom. Rosa, de Barcelona, m'han dit que t'agrada recollir objectes antics pel carrer. Sí. És veritat. És veritat. Això se'n diu drapaire. Echaste de menos ayer, imagino, ayer domingo, por Twitter, lo vi, una locura, que por qué no estáis, no os daba la gana. Por cierto, ¿adelanta el nuevo? Sí, sí, para la ocasión. Muy discreto. ¿Y 25 años? ¿Cuántos? 25. No. Sí. ¿En serio? Algú et troba amb un ascensor? Deu estar molt content. Mai pujo l'ascensor, sempre pujo. Perquè deu pensar, el que bé, ara podré parar del temps amb algú que... Un moment. Que ell deu ser sort, perquè he dit que mai pujo amb ascensor. Mai. De totes maneres, és divertit el senyor Segura. Jo comparteixo debats amb ell i sempre doncs, és molt gratificant. I aleshores sembla un personatge sortit del Novo. Esta noche debe de pesarte la ceja. Esa que tienes continua. ¿Me pone un rollo, por favor? No deberías comer tanto. Almenys està molt enganxat al Twitter, eh? Sí, ara s'ha aficionat molt. La veritat és que sí. És molt actiu, és molt actiu. A veure si s'aficiona també a guanyar curses. El tiempo está como una cabra, como todos nosotros. Breakdance. Bueno. Haría más popi, ¿no? Sí. Por arriba, Popi es por arriba, sin tirarte al suelo, pero luego para levantarte, amigo. ¿Queréis algo, un colacao con galletas? ¿Queréis algo? No, campurrianas, pero creo que te las habrás comido tú todas. El intermedio lo he visto por curiosidad un par de veces y he dicho, está muy bien, pero yo no voy a perder el tiempo en ver esto. Esto es el pro.
entre el público. Tenemos a una Miss Mundo del año 1968. ¿Mereció la pena ser Miss Mundo? Sí. No, el concurso de Miss Mundo. Estuve en el concurso. Ah, ¿no ha sido Miss Mundo? No. Sense ficció. Històries de la model. A TV3. Demà a la nit. Te caíste de culo, ¿eh? Ja és aquí el número 2. Els altres usos del pal. ¿Qué significa vulgarmente echar un palo? ¿Quién no ha echado un palo alguna vez? ¿Hacer el amor o ir al baño? Ir al baño. ¡Oh, qué difícil! Perdona, no, creo que no te he entendido bien. Ir al baño. Tú en cuando... En mi caso. ¿Cuando vas al baño echas un palo? Uf, bueno. No te digo nada. Bueno, pues ir al baño es... incorrecto. Esto ha sido el palo más grande que me han dado en mi vida. Expediente X. Les presentamos al Sueca United. ¿Quieren saber cómo se elige a sus jugadores? Nos interesan jugadores sin calidad, que no sepan jugar a fútbol para nada. Basta de tonterías, Mulder. ¿Qué está pasando aquí? Tiene que haber una explicación. ¿Qué pensarían si Sergio Ramos sacara de banda así? No te he entendido. ¡Rápido! ¡Adelante! Todo esto existe. Pero el gobierno está al tanto. Cuerpo a tierra es la táctica de córner que usamos cuando en algún partido sacamos un córner, que no suele ser a menudo. ¡Saque al loro! Un toquecito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? No podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible. Vamos a hacer cabezas, va, que hay calidad. 240 partidos sin conocer la victoria. Creo que es así, señor estadista. 8 años, 1 mes y 10 días, concretamente. ¿Tiene alguna teoría? Montones de teorías. Expediente X. Gloria. Te vas contenta, orgullosa de llevarte 2 comodines. Ay, espérate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Un apretón o algo? ¿Qué? Inspira y expira. ¡Ay, por Dios! Bueno. Venga, tírame. Tranquila, mujer, tranquila. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? No. Ya está. ¡Ay, espérate! A mí para tirarme. ¿Cómo se llaman las niñas? Ah, no, pregunta que me caigo. ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ya está! ¿Cómo dices? ¿Cómo se llama el pueblo? No pasa nada, usted no se acuerda. ¡Qué mente, muchacho! ¡Qué lástima, qué lástima! ¡Ay, no estoy llorando esto, por Dios! Es que esto es para mear si me echan algo todo. ¡Ay, mis niñas! ¡Sí, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Venga! Dime cómo se llaman. ¡Marta y María! ¡Ah! ¡Yo me muero! ¡Venga! ¡Que se me corre todo! ¿Qué tenemos? Ya ni a pro. ¿El nombre del pueblo? ¡Ay! ¡Silera! ¿Cómo? ¡Silera de Rivina! ¡Ay! A tomar por el saco. Mal minut de glòria. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, candidats a molta marxa. Vamos ahora con los pretendientes. Es que no paran de llamar. Mira algunos pretendientes, a ver qué te parece. Estic una mica cagat. Te quiero... ¿Quién es ese hombre? La verdad es que sale despechada ahí sin poca ropa. Ponte algo, mujer. No, millor. Molt millor. Te regalo mi corazón a ti, mamá Leticia. Mi corazón palpita como una patata frita. Y hay que tener una poquita de dignidad y hacer las cosas bien y no buscar parejas, porque una pareja pues tiene que buscarla para darle el cariño que necesita. Ha conseguido conquistarme. Entre lo que has visto, ¿cuál es tu estilo? Pues de los que aparecen ahí, te diría que ninguno. París, yo te prometo el corazón. Que hoy comienza nuestra fiesta de mejores amigas. Una fiesta de la leche, vamos. Que hoy comienza nuestra fiesta de mejores amigas. ¡Qué chachi! A la de tres, os bebéis los chupitos. Y después a puto. ¿Dónde está Irlanda?
es Irlanda? Que no, eso es que no. Esto es Irlanda. Esto es Irlanda, ¿no? Porque lo ves verde, ¿no? Has estado en Irlanda. Sí, sí. En Galway. Como país, como sociedad, ¿estamos preparados para cualquier evento grande? En España cae un centímetro o dos de nieve. Todo se paraliza. ¿Y tú te sientes más preparado que la población media para sobrevivir? Yo creo que sí. Un subista tiene un plan. ¿Podemos saber alguno de esos planes? No. Las cosas hay que ir regenerando, ¿no? Ahora pues me pondré a hacer el tarot. No calto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Escorpión, lanza el cebollón. Todos llevamos un poeta dentro. El toro es para eso. Igual que matas un cerdo y te lo comes, pues ¿qué vas a hacer? Claro, tampoco la gente sufre, ¿no? Por los cerdos, sí, sí. Manuel, quiero decirte, les has dicho a todas que estaban muy guapas y muy primaverales. ¿What? Te iba a preguntar si llevas ahí, en la blusa, encima del hermoso busto, si son camelias, si son de flores de camelia. No lo sé.